ven pronto, Señor. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Envuelto en sombría noche, el mundo sin paz no ve. Buscando va una esperanza. Para que en este tiempo de Adviento todas las familias reunidas esta Navidad traiga dicha y prosperidad. Amén. Y el nombre del Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y para los demás, amén. Buenas tardes, profesora. Hoy es mi segunda velita. Señor Jesucristo, estamos preparando nuestros corazones para el nacimiento del niño Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no dejes la tentación y el mal. Amén. Profesora, ahora yo voy a prender mi segunda vela de mi corona de Adviento de color verde. Y también voy a rezar mi oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración. Oración. Los profetas mantenían encendida. Los profetas mantenían encendida. La esperanza de Israel. La esperanza de Israel. Nosotros como un símbolo, encendemos estas dos velas. Encendemos estas dos velas. El viejo tronco, está rebrotando. Está rebrotando. Se estremece porque Dios, se ha sembrado en nuestra carne. Para que cada uno de nosotros, Señor, te abra su vida, para que brotes, para que florezcas, para que nazcas, y mantengas en nuestro corazón encendida la esperanza. Encendida la esperanza. Ven pronto, Señor. Ven pronto, Señor. Ven, Salvador. Ven, Salvador. Amén. Amén. Ahora voy a prender mi segunda velita de mi corona de Adviento. Y voy a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como perdonamos a los que nos ofenden.
y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Voy a prender mi velita. Profesora, hoy prendo las dos velas. Que el Señor ilumine a mi profesora y a mis compañeros del jardín. Amén. Los profetas mantenían encendida la esperanza de Israel. Nosotros, como un símbolo, encendemos estas dos velas. El viejo tronco está rebrotando. Se estremece porque Dios se ha sembrado en nuestra carne. Que cada uno de nosotros, Señor, te abra su vida para que brotes, para que florezcas, para que nazca y mantenga en nuestro corazón encendida la esperanza. Ven pronto, Señor. Ven, Salvador. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esperanza, buscando, Señor.